Buenas noches para ambos. Bueno, le hago una a cada uno. Ariel, ¿cómo fue para vos estar en un lugar que obviamente habitualmente no ocupás? ¿Y cómo viste al equipo? ¿Y qué salió de lo que prepararon? No, una situación de apoyando a los muchachos en esta situación, él no podía estar y yo tuve que ocupar su lugar, así que lindo por el hecho de poder ayudarlo a él. Por otro lado, del partido que hemos preparado, por momentos no tuvimos la posición de la pelota, jugamos contra un gran rival, eso hace que no hayamos tenido la posición o la tenencia que nosotros habíamos pensado en un momento de inicio. Pero bueno, por otro lado, jugábamos de local y teníamos que ganar por el hecho de que sabemos lo que es esa copa y se ganó, que es lo más importante. Lautaro, buenas noches. Bueno, si fue especial para vos estrenarte en Copa Libertadores y meter 3 goles, y si realmente dijiste post partido que no te fuiste conforme con tu partido, ¿esto es real? Sí, es real. La verdad que... ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. No, pero simplemente porque bueno, uno busca superarse constantemente. Más allá de los 3 goles, no me sentí cómodo. He perdido pelotas que eran fáciles de absorber, entonces por eso es que me voy un poco fastidioso. Pero muy feliz porque el equipo realmente se enfrentó a un rival muy difícil, que juega bien al fútbol, pero estamos felices porque logramos convertir varios goles y arrancamos ganando, que eso es lo importante en esta copa. Ariel, Lautaro, Jero Torres, para Gol del Vestuario. Bueno, la primera consulta para Ariel. No quiero dar un número exorbitante, pero tengo entendido que ayer Racing ensayó y mucho la pelota parada en el entrenamiento. Hoy convirtió 3 goles. ¿Es verídico esto? ¿Fue así? ¿Tanto hincapié habían hecho? ¿Era una de las debilidades que habían encontrado en Cruzeiro? Creo que lo entrenamos todos los partidos. Es una herramienta en la cual nosotros podemos sacar muchas ventajas. Tenemos buenos pateadores y buenos cabeceadores. Por suerte, por esa vía estamos haciendo muchos goles. Es importante para abrir partido. Por momentos cuando el partido se te hace cuesta arriba, abrir un partido con una pelota parada es importante. Pero bueno, es mérito también de ellos que lo lleven adelante en momentos justos. Y bueno, en este caso, Lautaro que haya podido convertir por esa vía también. A Lautaro le quiero preguntar simplemente si le va a pedir a Jorge Sampoli que venga más seguido, porque cada vez que viene la rompe toda, básicamente. Bueno, eso es relativo. Los 2 partidos que al técnico de la selección le tocó estar, me tocó convertir 3 goles. Pero bueno, venía también en la semana enojado, él lo sabe. Cuando no me toca convertir, me pongo un poco inquieto, digamos. Pero bueno, el equipo venía ganando, que es lo principal, siempre rescato eso. Veníamos jugando bien, con mucha intensidad. Venimos jugando un partido un viernes, que fue muy intenso, tengo que repetir más allá de... del viaje, la lluvia, estábamos cansados, hoy por ahí eso jugó. Pero bueno, estamos felices porque, como te vuelvo a repetir, arrancamos la copa ganando, que eso es algo importante porque es una copa muy difícil y bueno, estábamos en nuestra casa y lo teníamos que hacer. Y la pelota parada la trabajamos, entonces hoy pude convertir 3 goles de pelota parada. Más allá de los 2 goles que nos convirtieron, creo que el equipo hoy hizo un esfuerzo grande para sacar el partido adelante porque era un rival muy difícil. Lautaro, soy Leandro Padín. ¿Crees que con estos 3 goles tenés más chance de ir al Mundial? En el día a día, yo siempre repito lo mismo. Hay que trabajar. El día de mañana hay que seguir mejorando, entonces no me puedo quedar con esto. Hay que seguir y bueno, ese es el camino. Mejorar y superarse día a día. Ariel, Lautaro, estamos en vivo para Sport Center. Para Ariel, te pregunto si crees que ya los está mirando distinto, teniendo en cuenta los rivales a los que le han ganado, la seguidilla de triunfos. Si crees que a Racing de a poco se lo empieza a mirar diferente. No sé si mirar diferente. Nosotros, como dijo Chacho, intentamos ir partido tras partido.
después del partido de Unión, que fue un golpe duro para nosotros. El grupo se juntó y sabíamos que teníamos que sacar adelante porque había mucho material y no había sido la cara que nosotros queríamos mostrar. Después de eso se vio otro Racing, el Racing que nosotros buscamos, con intensidad, con buen juego, con tenencia, con llegada. Y bueno, a eso apuntamos, más allá de cómo nos miran los rivales, apuntamos a nuestro juego, que es lo importante y lo que va a hacer que tengamos más chance de ganar que de perder. Para vos, Lautaro, una parecida, pero a nivel individual. Si crees que en este último tiempo, donde has jugado tan bien, donde se empieza a hablar de tu posibilidad de ir a la gira, de ir al Mundial, si crees que te marcan diferentes y si los jugadores te buscan de otra manera. Por ahí me lo han comentado eso mis compañeros, Lisandro, que es el que más hablo, pero lo tomo con total normalidad. Trato de hacer mi juego, de jugar siempre para el equipo. Y bueno, convertir las chances que tengo, porque el delantero viene el gol, entonces trato de hacer eso, de generarme las situaciones y si por ahí no me llega la pelota, en estos partidos, como te vuelvo a repetir, no me ha tocado convertir y yo después de convertir el gol, no es feliz, pero bueno, más feliz porque el equipo ganó y sí, por ahí eso que vos decís, uno lo siente, pero hay que seguir trabajando para sacar la diferencia más allá de lo que decís. Lautaro, Lucas, Itzer, recién comentabas que te fastidias cuando no puedes convertir. ¿Cómo haces para después salir a la cancha y controlar ese fastidio y convertir tres goles como lo hiciste hoy? No, bueno, se controla el fastidio en eso, tratando de dar lo mejor y generar las situaciones para tratar de convertir. En eso se genera el fastidio. Porque si uno está fastidioso porque no convierte goles, le puede perjudicar al equipo. Entonces, eso trato de mejorar en la semana y los fines de semana tratar de salir a la cancha, tratar de convertir esas situaciones que uno tiene. Ariel, Lautaro, buenas noches. En primer lugar, felicitaciones obviamente por el triunfo en el debut en Copa Libertadores, pero ahora lo trasladado a la Superliga el próximo partido ante Vélez. ¿Cómo percibe el ánimo del equipo teniendo en cuenta obviamente que Racing va de menos a más y está sorprendiendo tanto en el plano local como en el internacional? Obviamente que el ánimo es bueno, la seguidilla de partidos hacen de que se pueda trabajar más tranquilo. Pero bueno, esto es ya el domingo que tenemos otro partido difícil ante un gran rival que viene de una buena victoria. Así que ya mañana tenemos que empezar a pensar en Vélez, que no va a ser fácil. Pero bueno, por suerte vamos a estar en nuestra casa, con nuestra gente, que eso también es un plus que hoy lo tuvimos, y bueno, a eso apuntamos, a poder seguir con esta senda de triunfo. Miguel Hernández, envío para el show de Racing, antes que nada, felicitaciones por la victoria de ambos. Gracias. La primera para Ariel, si sentís que en algún momento fue más difícil frenarlo al Chacho, de cualquier lugar donde estuviera en la cancha, que al Cruzeiro. No sé dónde estuvo Chacho, la verdad. Pero bueno, seguramente los que estuvieron con Chacho debe haber sido difícil de frenarlo, pero bueno, lo importante es que pudimos sacar el partido adelante en nuestra casa. A veces suena repetitivo, pero no es fácil debutar en la Copa Libertadores ante este rival que nos planteó un gran partido, pero bueno, creo que ellos hicieron, venían de un gran partido, con una gran carga física, con lluvia en Mendoza, un viaje de por medio, y hoy se plantaron tan gran rival y pudimos sacar el triunfo. La segunda es para Lautaro, que bueno, venís convirtiendo de 3 en 3 con grandes actuaciones acá en el cilindro. Si cuando tenés esta clase de actuaciones, ¿nos sentís que hay alguna posibilidad de poder quedar de esta edición? Sí, obviamente que eso se verá cuando llegue la fecha, ¿no? Lo vengo repitiendo. Le prometí al presidente quedarme hasta mitad del año. Lo hice, renové el vínculo con el club, estamos felices porque hemos llegado a un buen acuerdo de las dos partes, entonces yo sigo trabajando para este club hasta cuando me toque estar. Después cuando llegue eso que vos me mencionás, se volverá a negociar y se verá cuál es la mejor opción. Buenas noches, Ariel, mi nombre es Rodrigo España, para Cadena de la Gran Pasión. Preguntarte, a Lautaro voy a obviar la pregunta porque fue autocrítico apenas terminó el encuentro. ¿Qué autocrítica puedes hacer desde tu humilde lugar de ocupar un solo partido y pensando ya en que el domingo tenés un partido de local otra vez? No,
como dije al principio, por momentos perdimos la pelota, no estábamos lejos de la marca y eso hacía de que de no tener la tenencia de la pelota, las líneas estaban largas y eso hacía que los volantes de crucero encuentren la espalda de nuestros volantes, que era lo que no habíamos pensado de entrada. Pero bueno, después llegaron los goles en momentos justos, eso hizo de que tengamos tranquilidad, más allá de una herramienta y una vía que estamos teniendo la suerte de convertir. Pero bueno, obviamente el rival juega, es un rival difícil y sabíamos que de antemano que no iba a ser fácil. Pero bueno, tuvimos la suerte de poder sacar adelante el local este partido. Ariel, buenas noches. Buenas noches. Esta clase de rivales en la Copa Libertadores marcan un poco la diferencia de cómo se juega en la Copa Libertadores y la Superliga. Tal vez rivales que priorizan un poco la pelota y no tanto la presión y el golpe por golpe, como se ve acá en la Superliga. ¿Vos crees que es un punto a mejorar esto de tener más posesión de la pelota? ¿O crees que con el golpe por golpe, como fue hoy, tal vez Racing pueda sacar más diferencia ante esos equipos? Uno de los patrones nuestros es la tenencia. Pero bueno, muchas veces no se puede. La mayoría de los partidos hemos tenido la mayor cantidad de posesión y eso a eso apuntamos. Cuando no pasa eso hay que intentar por otros lados, tratar de sacarle la pelota al rival. Pero bueno, creo que más allá de todo valoro mucho que hayamos sacado este partido adelante, que hayan hecho un gran esfuerzo, los chicos corrieron mucho. Y eso, después de haber venido un partido como vinimos el viernes, es muy valorable. Y ganar el primer partido de local con nuestra gente no era fácil también, los nervios del debut. Así que es muy meritorio lo que hicieron los chicos. ¿Qué tal, Daniel? Estamos en vivo para Fútbol Paso Permanente. ¿Cómo van a hacer para mantener a Lautaro Martínez después de esta fase de grupos si siguen manteniendo este nivel? Lo va a matar acá en la silla. No sé, ya después. Como preguntaban por ahí, el deseo nuestro es que se quede por vida, obviamente no va a pasar, pero después pasa por otro lado. El Chacho intentó convencer a la madre, el otro día en Bahía Blanca, así que vamos a intentar seducirlo por todos lados. ¿Vas a dejar que te hablen o no? ¿Vas a dejar que te hablen? Te van a intentar atar. Bueno, no, fueron especiales estos tres goles. Una Copa Libertadores, ¿qué significa para vos? Sí. Hoy debutar y meter tres goles. Me acuerdo de esa nota que hicimos con vos, justamente cuando fue la primera semana de la operación, no sé si te acordás. Sí. Que te dije que era un sueño, que mi sueño era quedarme también para jugarla. Cumplí con todo lo que dije y bueno, estoy feliz porque arrancamos ganando principalmente y después porque convertí tres goles, es la primera vez que me toca jugar un partido oficial de esta manera. Me ha tocado estar en una lista, no he tenido la chance de ir al banco, entonces era muy especial para venir a este arranque y estoy muy feliz por eso. Acá para Ariel, ¿cómo evaluás el desempeño de la defensa, ya que tú, digamos, jugaste ahí en la defensa? ¿Y que, cómo es un partido especial para vos el que viene con Pérez por tu pasado? No, la defensa creo que hizo un partido correcto. Lo que decía antes, muchas veces estábamos en las líneas largas, pero no tiene nada que ver con la defensa, sino al no tener la posición de la pelota, no hace que podamos achicar las líneas. Pero también, en principio jugó Fred, después Sobis. Tenía rivales donde de alto nivel y buena jerarquía. Creo que hicimos un partido muy correcto. El gol viene de una transición del rival, el segundo es una pelota parada. Juan por momentos tuvo una buena actuación donde nos ha salvado en un par de ocasiones. Pero bueno, estos partidos de Copa son así, nos enfrentamos a jugadores de gran jerarquía y sabíamos de antemano a lo que nos enfrentábamos. Pero creo que fue correcta la actuación de la defensa y de todo el equipo, obviamente, muy valorable. Por otro lado, sí, mi pasado fue en Vélez, he salido de ahí y me he criado ahí. Tengo muchos recuerdos y obviamente gente amiga.
pero la verdad hoy me debo a Racing y creo que vamos a intentar hacer un partido ordenado, un partido de alta intensidad, donde sacarle la pelota a Vélez. Vélez es un rival que es, apuesta a eso, a tener alta intensidad, con jugadores jóvenes. Y bueno, creo que va a ser un gran partido y ojalá nosotros lo podamos sacar adelante. Dos últimas preguntas. Ariel, ¿cómo te va? Buenas noches, Julio, para Chino Racing. Preguntarte por la lesión temprana de Fred, si fue un condicionante, un alivio para ustedes, y si a partir de, bueno, no tener un jugador de la trayectoria del delantero de Brasil, si a partir de ahí pudieron tocar algo en la defensa, soltarlos un poquitito más. La lesión de Fred, más allá de que es un jugador con mucha jerarquía, entró Sobis y tiene otras características. Fred es más centro delantero y grandote, y no tiene tanto recorrido de los costados. Sobis muchas veces se tiraba atrás y hacía que nosotros perdamos referencia y no lo podamos encontrar con los centrales o con Neri Domínguez. Creo que los dos son grandes jugadores. Por eso, más allá de todo, creo que hicimos en defensa, como decía él, un partido muy correcto y pudimos controlar a un gran rival en ataque y en defensa. Ariel Lautaro, muy buenas noches. La pregunta para Lautaro tiene que ver, primero, cómo terminaste en lo físico, se te vio teniendo cansado, y después, ¿qué sentís cada vez que todo el cilindro te olvide para la selección y se te cruza por la cabeza? Sí, en la jugada, antes que termine el primer tiempo, me hicimos el gol de pelota parada, el segundo, choqué con un defensor y ahí tuve una paralítica que se me fue parando donde ya que ha pasado los minutos. Entonces, por eso, precaución, le pedí salir. Pero estoy bien, hemos hecho un desgaste muy grande en Mendoza. Y después, la pregunta que me hiciste sobre la gente, estoy muy agradecido. Es un club muy grande y la verdad que me emociona y me orgullece mucho a mí y a mi familia todo lo que me toca vivir, porque hay muchísimos jugadores de jerarquía de gran nivel, entonces que a uno lo reconozcan de esa manera lo amerita a que siga trabajando y superándose, como lo digo siempre. Buenas noches a todos, muchas gracias.